histórico en el que nos encontramos para la conmemoración de los 179 aniversario de la independencia nacional. Hoy nos regocijamos porque la República Dominicana está de cumpleaños y con el trabajo que realiza honramos la memoria insigne de hombres y mujeres de febrero y siempre. Un día como hoy es propicio para exhortar que construyamos la patria que todos deseamos y nuestros fundadores soñaron. Y eso solo se logra haciendo lo correcto, lo prudente, lo honesto, los actos diarios que hacemos en nuestros hogares, en fábricas, en campos y en aquellos en los que nos han tocado ser servidores públicos. Especial en conmemoración de la independencia de nuestro país. Hoy nos reunimos para celebrar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra lucha por la libertad y la autodeterminación. Como gobernadora es un gran honor estar aquí con ustedes y hoy celebrar juntos este importante día en nuestra historia nacional. Este día es una oportunidad para recordar la lucha y el sacrificio que nuestros antepasados llevaron a cabo para liberarnos del dominio colonial. Hoy que celebramos la dominicanidad, es un día propicio para rendir cuentas. Nuestro presidente cumple con este compromiso como lo establece la Constitución. Tenemos un presidente comprometido a trabajar incansablemente para asegurarnos de que todos los dominicanos tengan acceso a las oportunidades y recursos necesarios para tener éxito y prosperar. Hoy se presentarán las obras que en este poco tiempo ha realizado y está comprometido en seguir trabajando, que es el gobierno del cambio. En este día la independencia, celebremos juntos nuestra historia y nuestra lucha por la libertad. Reafirmemos nuestro compromiso con valores de libertad, de democracia y de justicia. ¡Que viva nuestra nación! ¡Que viva la República Dominicana!